Y mira, ahora vine con mi antifaz de Iron Man. He is my favorite superhero. ¡Wow! ¿Y el tuyo cuál es? Me imagino que ha de ser Spider-Man, Batman. ¿Qué otros están? Bueno, un sinfín de superheroes. Pero ahorita vamos a empezar con nuestra Good Morning Song. Entonces, vamos a darte el momento para que traigas tu peluche favorito. Ok, te damos un momento y te esperamos. Ok, ya estamos listos con nuestro teddy bear favorito. Y vamos a cantar nuestro song. ¿Cómo era nuestra Good Morning Song? Sí, vamos a empezar. Twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are. From the head to the toes, we're a special friend we know. Twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are. Good morning. Ok, ahora vamos a pasar con algunas otras actividades. Good morning, chicos. How are you today? Espero que se encuentren muy bien en casita. ¿Saben? ¿Se recuerdan de estas palabras que nos repetía Miss Wendy? Stand up y sit down. ¿Sí? Ok, entonces las vamos a repetir. Cuando yo suene mi pandereta, vamos a hacer la acción. Stand up. Vamos. Stand up. Sit down. Eso, excelente. Vamos a hacerlo nuevamente. Stand up. Sit down. Perfect. Una última vez. Stand up. Sit down. Excelente, chicos, lo están haciendo muy bien. Vamos a repetirlo una vez más. Stand up. Sit down. Very good. Con Teacher Wendy debemos de estar sit down. Recuerden que Humpty Dumpty cuando estaba stand up siempre le ocurría un accidente. Vamos a ver. Miren quién tengo hoy, me vinieron a visitar Crayons. Ajá, Crayons, vamos a decirle good morning to the boys and girls, alright? Are you okay? Yes, we are okay, we are okay. Okay, they're okay. Me voy a alzar aquí tantito mi antifaz. Oh, porque de Iron Man, porque ahorita como Iron Man también se lo levantan, yo también me lo levantaré. Y lo que vamos a hacer es decirle good morning. Good morning, boys. I am Orange Crayon. Orange Crayon. Yes. La vamos a poner por acá. Good morning. Good morning, Red Crayon. Good morning, boys and girls. Red Crayon. And now? Good morning. Good morning, Yellow Crayon. Good morning, boys and girls. Oye, ella es bien contenta. Let's see who else. Good morning. Good morning, Brown Crayon. Brown Crayon. Wow. Good morning. Purple Crayon. Oh, Miss Wendy. Oh, me. What? How are you? I'm fine. And you, boys and girls? Okay.
really happy. And now we have green crayon. Hello, boys and girls. How are you today? Hey, Miss Wendy. Hello, green crayon. Yes, we're ready. Okay, entonces, ¿qué dicen? Tienen un secret. Yes, we have a secret. Okay, vamos a ver cuál es el secret. Y fíjense bien. Es que ahora trajimos más friends. ¿Y quieren ver quiénes son esos friends? Bueno, el primero que nos van a presentar los friends son cada una de las crayons. Nos van a presentar a los friends. ¡Wow! Pero antes de todo esto, vamos a darle un clap a los nuevos amigos que vamos a tener ahora. Y esos nuevos amigos, vamos a decirle clap. Eso. Una. One, two, three. Clap. Perfect. Again. Clap. Perfect. Ok. Y vamos a empezar. Adivinen con quién. Red Crayon va a venir a presentarnos nuestro first friend. Ok. Listen carefully. Listen. El señor de las verduras y de las frutas. Sí. Y adivinen. El señor de los vegetables y de las frutas me dejó algunas para que ustedes las conozcan. Si es que ahorita mira que está feliz diciéndonos todo lo que nos va a enseñar. Entonces, en lo que el señor de fruits and vegetables está allá repartiendo más fruits y vegetables para los demás niños, nosotros ahorita vamos a hablar con Red Crayon. Red Crayon, ¿qué traías? ¿Una surprise para nosotros? Yes, boys and girls, traí una surprise. Adivinen, le voy a presentar a un amiguito. Apple is red color. Apple. Hey, Apple. Say hello to Apple. Hello. Hello, Apple. Hello. Entonces, nos vamos a ir a nuestro book. En la page 55. Vamos a esperar a que todos estemos ahí para llegar a esta page. Y vamos a estar hablando durante todo el día de hoy sobre fruits and vegetables. ¿Ya lo tenemos listo? Vamos a ocupar nuestras crayons. ¿Ya están listas? Porque hoy todas nuestras crayons están listas aquí. Y fíjate bien. Tenemos así. En la page 56 tenemos nuestra Apple. ¿Ya vieron aquí una Apple? Sí, 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 aquí está Apple. ¿Se ve Apple? Hi, boys and girls. Today voy a ayudarles a hacer esta page, ¿ok? I am Apple. What is my name? Apple. Repeat. Apple. Perfect. Miss Wendy, ¿nos puedes ayudar? Sí, dime Apple. Good. Entonces, sí, van a hacer un trace apple. Vamos a hacer trace apple y vamos a seguir todos los dots, es decir, los puntitos. Y seguimos los puntitos para hacer una apple. Perfect. Good. Ya hicimos. Nuestro yellow crayon. Ya, yeah, saquemos nuestro yellow crayon. Y, oh, wow, una picture of me. Van a ser una banana.
cabal, banana. Vamos a hacer una banana y vamos a seguir los puntitos para hacer banana. Y vamos a ir diciendo banana. ¿Ya estamos listos? Ready, set, go. Y digamos banana, 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 banana. ¡Wow! ¡Yes! ¡It's a banana! En esta parte que está aquí, yes, Miss Wendy, tienen que buscar en muchas pictures and magazines colores a yellow. ¿Y cómo colores yellow? Sí, van a buscar fruit, like banana. Pueden pegar una banana así. Ok, entonces tenemos que pegar una banana. Yes. Ah, ok, entonces vamos a pegar una banana. Ok, so, bye-bye, porque creo que esta picture, en esta page, no, no soy yo. Tiene otra fruit, bye-bye. Bye-bye. Oh, I am green crayon. Ok, now, the new friends for today is lime. Oh, lime. Lime. Tenemos que hacer follow the dots. Please, 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 please. Ok, vamos a hacer un tracing. Solamente vamos a hacer tracing y vamos a seguir. The arrow, please, the arrow. Vaya, vaya, tranquila, Lime. Ya vamos a hacerte. Vaya, entonces empezamos de donde está nuestra flechita hacia donde nos indica. ¿Estamos ready? Ya, vamos a decir. Lime en todo el camino. Lime, 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 lime. Oh, aquí hay otro. Lime, 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 lime. ¡Wow! ¿Ya vieron a Lime? Díganos qué otra. Strawberry is not green. Pear is green. Ok, entonces vamos a color. Yes, yes, yes. Please. Green crayon, ayuda. Ok, vamos a ayudar. Ok, y vamos a ir coloring the kiwi, right? What color? Green. Ok, kiwis are green. And let's color the kiwi. Wow, amazing. And then we start doing it right here. Kiwi, 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 kiwi. Wow, ya está agarrando green color. Esta fruit. Wow, wow, perfect. Now pear. ¿Todos listos con pear? Yes, okay. Pear, 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 pear. Oh, wow, ¿ya vieron, boys and girls? ¿Ya vieron pear? Pear se está poniendo green color porque estás haciéndolo perfect. Y como nos está ayudando Lime, ¿ya vieron a Lime ahí? Lime nos está ayudando. ¡Yes! ¡Perfect! ¿Ya lo terminaron de hacer, boys and girls? ¡Wow, Miss Wendy! Ok, we finish and let's turn the book. Entonces, ¿quiénes van a venir? Gritemos, ¿qué será? ¿Orange? Preguntemos, ¡Orange! ¡Oh, oh, oh! ¡Hello,
viniste, Orange? Yes, I am here. Agarren su orange crayon. ¿Y a quién nos vas a presentar? Oh, le voy a presentar a Orange. Oh, hello, boys and girls. I am Orange. How are you today? Hello, Orange. Hello, Miss Wendy. Quiero ver el book. Oh, wow, una fotografía mía, pero no la han terminado. Termínenla. Sí, espérame, Orange. ¿Qué tenemos que hacer, Orange? Déjame read instructions. Trace the orange. Ok, vamos a hacer un tracing. ¿Estamos listos todos? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Seguir los puntitos, los dots. Y la arrow nos indica que para este lado, ¿ok? Ready, set. Y vamos a ir diciendo orange, ¿ok? Orange, 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 orange. ¡Ah! ¡Wow! ¡Perfect! ¡I like it! En esta hay otros amigos, fruits, que tienen my same color, orange. ¿Ya vieron quiénes son? ¡Papaya! ¡Perfect! Circle papaya is orange. And circle melon is orange too. Circle melon. Oh, wow, I am fascinada. I am really happy. Oui, Orange, you are happy. Yeah, turn the page, turn the page. Oh, no for me. Ay, bye-bye, Orange. Bye-bye, boys and girls. Bye-bye. Ya se fueron. Y miren, vamos a ver quién sigue. Y está Apple, está Grapes ahí. ¿Ya vieron a Grapes? Sí, ¿verdad? Están bien bonitas, Grapes. Vamos a llamar a Purple Crayon. Hello, boys and girls. How are you today? Vamos a hacer un coloring on Grapes. Entonces, vamos a color Grapes. Purple. Ok, y aquí tenemos estas grapes. Miss Wendy nos va a ayudar a hacerlas completas, pero ahora las tenemos que hacer un color. Color. Yes, please. Ok, vamos a seguir de dots para formar grapes. Y las grapes son delicious. Y vean bien, vamos a hacer dots. Aquí empezamos donde está el arrow. Y empezamos diciendo grapes, 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 oops, grapes, grapes, grapes. ¡Wow! Ahora lo que vamos a hacer con grape es colocarle, hacer un coloring. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, vamos a decir grapes, 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 grapes y grapes. Y continuamos diciendo grapes, grapes. ¿Quién ya terminó de hacer sus grapes? Oh, Miss Wendy, yo creo que todos los boys y girls ya terminaron y te han dejado a ti de último. ¿Crees? Sí. No, ellos son muy rápidos. ¿Crees, Purple Crayon? Más que seguro. Oh, no, me voy a apurar. Me voy a echar chispas mágicas rapidotas. Ok, ya casi termino. I finished. Ok, I hope you did it. ¿Cómo hicimos nuestras grapes? Good. Y ahora vamos a buscar un fruits that are purple too. ¿Y cuál crees que sean las fruits que también sean purple? Vamos a ver, aquí tenemos. Ok, ya vieron a los plums. Aquí están. Las vamos a hacer purple color. Ok, let's color plums. Y las plums son ciruelas. Plums, 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 plums. ¿Quién de ustedes ha comido plums? Son delicious. Ayudan mucho al estómago. Plums, 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 plump, plump.
Okay, we finished this page. Oh, vamos a ver qué continúa las otras activities, ya que los boys and girls finish. Turn the page, Miss Wendy. Veniste. Yeah. Ok. Aquí vinieron los hermanitos de Blue Crayon y de Pink Crayon. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, esto es altamente de tu creatividad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los stickers de la page 219 en 221 y vamos a hacer una fruit basket. Entonces, esta sí va a ser un trabajo con tu mami muy especial. Vamos a colocar, mira, banana, apple, melon, grape, orange, corn, melon. ¿Y esta cómo se llamará? Carrot. ¿Y esta? Peach, perfect. Cherries and lime. Perfect. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjate bien, aquí yo tengo mi page 219 y vamos a ocupar estas que están acá para podernos hacer nuestra basket. Usted puede color esta, nos pide que lo coloreamos de pink color, ¿ok? Y esta parte de la basket la vamos a colorear green color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colorear y ya que lo terminemos, lo vamos a pegar. Vamos a pegar esta que está aquí, estas fruits, y vamos a pegar esta page 2, ¿verdad? Para que se vea perfect, alright? Ok, let's do it. Esta la vamos a estar esperando en cómo en una fotografía. Yo sé que ustedes con mucho gusto me las van a mandar cuando terminen al grupo de What. Ok, let's turn the page. Y mira lo que encontramos. Fíjate bien. En esta lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos lime y tenemos orange. Watermelon, orange. Pineapple, orange, watermelon. Kiwi, limes, and apple. Entonces nos dice, draw a line from each sign to the matching fruit on the shelf. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahorita es que vamos a buscar a lime. Nos pide lime. ¿Ya vieron dónde está lime? Yo ya la vi. Exactly, aquí está lime. Entonces, vamos a unir a lime con lime. Perfecto. Y luego tenemos orange. ¿Ya vieron orange? ¿Y dónde estarán Orange? Gritemos, Orange, where are you? Aquí estamos, here we are, here we are. ¿Dónde, dónde? Here. Ok. Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Apple, where is it? Apple, where is it? Apple. ¿Y dónde están Apple? Gritemos, Apple, where are you? Here we are, here we are. Ay, aquí nomás están. Ok, match to apple. Ok, next. What do we have here? Bananas. Good. Ok, let's say, where are you, bananas? Where are you, bananas? Here we are, here we are. ¿Ya las vieron? Perfect. Y luego tenemos, what are they? Grapes. Good. Where are you, grapes? Here we are. Here we are. Aquí están. Mira. Wow. ¿Vieron? Lime, orange, apple, bananas, grape. What is it? Lime. What is it? It's an orange. What is it? It's an apple. What is it? It's, they are bananas. What is it? Grapes. Good. Perfect. Now, let's turn the page. Y este es un trabajo para mami.
pero cuando ella tenga mucho tiempo nos va a hacer una fruit salad. De hecho, ya hemos comido. Pero ahorita lo que vamos a identificar es quién ha visto apples. Yo ya vi apples. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Vamos a hacer un circle on apple. Circle apple. ¿Y ya vieron dónde está banana? ¿Sí? Ok, vamos a hacer un circle banana. ¿Y qué otra nos hace falta? Sí, ¿verdad? Orange. ¿Ya vieron orange? Circle orange. Perfect. Ok, entonces, apple, what is it? Apple, yeah. What is it? Banana, good. What is it? Orange. Y no nos faltarán algunas. Sí, nos hacen falta grapes, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son raisins, pero vienen de la grapes. Si es que vamos a hacer un círculo on raisin. Alright. Raisins. Ok, let's turn the page. Y mira, ¿ya vieron ese boy? ¿Se acuerdan del Giant que decía munch, munch? Munch, munch. Y él está, miren qué está haciendo mamá. Hello, Miss Wendy. I am Corn. Hola, Corn. Hello, Corn. Hey, hello. I am Corn. Ajá, Corn. Y mira lo que está haciendo el boy. Yeah, he eats corn. Circle corn, please. ¿Ya vieron dónde está boy? Vamos a decir I eat. Sí. I eat means yo como. Y nosotros decimos I eat. Como munch, munch. I eat es igual a munch, munch. Digamos I eat. I eat. I eat. I eat. Ok. Y circle corn, please. Circle corn. Oh, good. Perfect. Let's turn the page. Estoy segura que aparecerán vegetables. Wow. My friend Tomato. ¿Quién es tu amigo Tomato? Yes, 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 Tomato. ¿Ya vieron a Tomato? Yo, hello, I am Tomato. Hey, Tomato. Oh, what? Hello, Miss Wendy. Hello, Corn. Hello, Tomato. Ok, ¿qué vamos a hacer on Tomato? Ok, I need you to get your red color. ¿Ya saben dónde está su red color? Yes. Ok, ¿y qué van a hacer? Color. Color tomato. What color is tomato? Red. Wow. Entonces, let's color tomato. Really, really nice tomato. Ok, red color. Hey, we finished coloring tomato. Digamos tomato. Tomato. Oh, oh, wow. Corn, ¿ya vieron estas? Yeah, wow. Ok, y tenemos otra friend. Yeah, here I am. I am Carrot. Hey, Carrot. Hey, Miss Wendy, how are you? Veo que tienes una picture de este carrot que está. No color. What color am I? Orange. Sí, eres orange. Vamos a agarrar orange color y vamos a pintar. ¿Ok? Ok. We color carrot. Yes, yes. Ok, vamos a hacer un review. Ok, vamos a hacer un review. Corn. Carrot. Tomato. Good. Again. Corn. Carrot. Tomato. ¿Los escucharon? No, yo no escuché ningún boy. Ninguna girl. Ok, digámoslo más fuerte. One, two, three. Corn. Good. Corn. Carrot. Carrot. Tomato. Tomato. Perfect. Good. Ok, let's turn the page. Turn the page. ¿Ya vieron? Yeah, we see it. Another amigo, friend. Potato. Oh, hello. I am Potato. Oh, wow, Potato. Ok, mira, aquí hay potatoes, pero
igual no tienen color, boys. ¿Me vas a ayudar a hacer un color? Yes, what color vamos a usar? Brown color, potato. Perfect, Miss Wendy, brown color. Entonces, ahorita con tu brown color, please, color my potatoes, friends. Ok, vamos a hacer color. Oh, Miss Wendy, yes, potato, friends. How are you, potato? Ok, mira, corn, ¿ya viste? Sí, este es un corn y también me hace falta colors. What color am I? Yellow and green. Ok, let's color corn. Green and yellow, Miss Wendy, please. Ok. Ok. Oh, I am peas. ¿Ya vieron peas? Son muchas y somos pequeñas green balls. Yes, pea, how are you? Fine, potato. Ok, let's make a review. Ok, vamos a hacer un review. Vamos a recordar el name de todas nuestras vegetables. Tenemos corn, potato, pea, carrot, tomato. ¡Perfect! Y vamos a trabajar en pea, right? Vamos a ver qué necesita peas. Fíjate bien, para este trabajo vamos a ocupar nuestro green crayon. Yeah, y vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya vieron dónde está peas? Yes, these are peas. Entonces vamos a hacer color on peas aquí, mira. Aquí adentro en las peas. Las peas tienen como una sabanita protectora, ¿sabías? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a colorear solamente, meramente peas. Y peas son como unas pequeñas balls, balls o pelotitas, right? Entonces las vamos a color. Y mira, y ahí peas ya está agarrando color. Pi, 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 aquí. Y vamos a hacer otro pi acá y pi aquí. Y mira, we finish. Ok, ahora peas, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh, aquí vas a hacer una basket! Y vas a hacer aquí una tracing line y vas a pegar más vegetables. Ah, o sea que aquí vamos a pegar vegetables. Sí, de tus favoritas. Puede ser pea, carrot, potato, corn, tomato. Ah, ok. Entonces vamos a utilizar nuestra brown color para follow the lines. Ok, follow the lines. Follow the lines and follow the lines. Wow, good. Ok, let's turn the page. Y miren lo que encontramos. Wow. Pea vegetable, corn vegetable, carrot vegetable and potato vegetable. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer un circle on pea. ¿Ya vieron peas? Yes. Circle pea. Now, circle corn. ¿Dónde está? Here, Miss Wendy. Here, corn. Circle corn. Luego, circle carrot, please, Miss Wendy. Carrot. Circle carrot. And now, circle potato. Circle potato. Circle potato. Ok, good. Now, let's turn the book. Y mira, wow. Estas son una farmer. Y ellos van a sembrar. Y de cada, hicieron su siembra, vamos a unirla. Fíjate bien. Oh, peas, peas. Búsquenme, búsquenme. Yo ya me vi. Aquí está peas. Y la vamos a unir con pea. Ok. Y vamos a decir peas. Perfect. Ahora, ¿quién sigue? Potato, Miss Wendy, potato. Ok, busquemos potatoes. ¿Ya la vieron? Aquí estamos. Potatoes. Perfect. Ahora busquemos carrot. Carrot, please, carrot. Acá están carrot. Y decimos carrot.
Good. Ahora busquemos tomatoes. Yes, tomatoes. Aquí estamos. Tomatoes. Good. Y ahora, ¿quién sigue? Corn. Yay, corn. Ok, on corn. Vamos a decir corn, Miss Wendy. Corn. ¡Wow! ¿Ya viste cómo te quedó? Ok, let's turn the page. En casa puedes hacerlo tú con mucha paciencia. Y we finish. Wow, we finish the book. Perfect. I love you. I love you a lot. Muchas gracias por estar in the class. Really, really thank you. Y también Miss Vane y Miss Vicky estaban contentas de enseñarte stand up and sit down. Stand up and sit down, right? Yeah, pero no nos podemos ir todavía. ¿Por qué? Le tenemos que decir goodbye a vegetables and fruit. Say bye bye to corn. Bye bye, boys. Bye bye, boys. Girls. Bye bye, guys. Bye bye, boys. Bye bye. Bye bye, bees. Bye bye. Pero acuérdense que teníamos a alguien más. ¿Dónde están? Aquí estamos. Bye bye, Lime. Bye bye, boys and girls. Digamos bye bye, Apple. Bye bye, boys and girls. Y nos falta alguien más. Sí, Miss Wendy, no me olvide, please. Bye bye, Banana. Bye bye, boys and girls. ¿Y a quién? ¿Quién más hará falta? Yes, nos hace falta Orange. Bye bye, Orange. Bye bye, boys and girls. Ok, it's time to say goodbye. Espero que toda la clase hayas estado con tu máscara favorita de tu superhero. Y vamos a decir y vamos a cantar nuestra canción de goodbye song. Y empezamos. It's time to say goodbye to all my friends. It's time to say goodbye to all my friends. Goodbye. See you next class.